Lecturas del domingo 31 de diciembre. Fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la Madre sobre la prole. El que honra a su Padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su Madre. Quien honra a su Padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su Padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque se debilite su razón, ten paciencia con él, y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el olvido, y se tomará a cuenta de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor. Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas, y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer
como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Papa emérito, Benedicto XVI, nos dice: Queridas familias, sed valientes. No cedáis a esa mentalidad secularizada que propone la convivencia como preparatoria o incluso sustitutiva del matrimonio. Enseñad con vuestro testimonio de vida que es posible amar como Cristo sin reservas, que no hay que tener miedo a comprometerse con otra persona. Queridas familias, alegraos por la paternidad y la maternidad. La apertura a la vida es signo de apertura al futuro, de confianza en el porvenir, del mismo modo que el respeto de la moral natural libera a la persona en vez de desolarla. El bien de la familia es también el bien de la Iglesia. La edificación de cada familia cristiana se sitúa en el contexto de la familia más amplia, que es la Iglesia, la cual la sostiene y la lleva consigo. Y de forma recíproca, la Iglesia es edificada por las familias, pequeñas iglesias domésticas. Roguemos al Señor para que las familias sean cada vez más pequeñas iglesias y las comunidades eclesiales sean cada vez más familia. Ven Espíritu Santo, guíame para que sepa guardar el silencio que me permita escuchar lo que hoy me quieres decir, y así pueda ser en mi familia apóstol de tu amor. Señor, hazme crecer en el amor para que mi familia sea tu iglesia doméstica y poder ser un poco más semejantes a aquella familia de Nazaret. Amén.